¿Se puede saber qué tú buscas, Ari? Oye, ¿tú sabes que estás lindo? ¡No! ¡Tremenda tela! Estás lindo de verdad. No, no, yo vine a buscar una cosita que tú tienes mía. ¿Una cosita que yo tengo tuya? Yo no sé de qué me estás hablando. Tú sabes más lo que te han enseñado, ¿oíste? Oye, por mi madre, que no sé de qué me estás hablando, chico. Pues mira, aprende, porque tú tienes una cosa que no es tuya. Mira, Puri, cálmate. Cálmate, compadre. Yo sé que tú estás con Alejandra. Alejandra está sentada conmigo en la mesa por una cuestión de negocio. Oye, eso yo lo sé. Yo sé que ella te está haciendo la pala, chico. Pero ese no es el asunto. El problema es que ella hoy te dio a ti un paquete en la tienda. Uno para ti y otro para mí. Y se suponía que yo tenía que pasar hoy por la tarde a recoger el mío por tu casa. Era eso, Puri. Padre, perdóname, pero es que a mí se me olvidó. No, si a mí tu madre me lo dijo. Mira, Puri. Yo no sé lo que hay dentro de la java. O sea, yo no he abierto el paquete. ¿Ah, no? Ah, ¿tú no has abierto la java? Pues mira, ahora cuando tú te vayas de aquí, que vayas para tu casita, tú haces así, coges la javita, la abres, coges lo que es tuyo y lo mío lo dejas ahí, que yo mañana temprano paso a recogerlo. ¿Oíste? Mierdardito. ¿Tú me viste? Estás lindo, pero lindo, estás lindo de verdad. ¡Mierdardito! ¿Quién es? Medardo. Ay, más rayo lo parta. Ven acá, chicos, son las 3:30 de la mañana. ¿Qué tú haces aquí? Déjame entrar y adentro te explico. Oye, ven acá y... ¿Está bueno estar aquí? No, viejo, no. Hace mucho tiempo que no se queda. Es que no hacía falta que él me guardara aquí. Bueno, mira, llévaselo allá a la casa de su padrino. Él debe estar ahí. ¿Tú no sabes dónde es? Sí, yo sé dónde es, pero el problema es que yo no puedo andar con esto ahora por la calle, mulata. Ah, y yo sí. Mira, Cari, a mí me hace falta que tú le lleves esto a Tavo mañana. Dile que yo lo veo después. Oye, yo te echo a ti muchos favores. Sí, mi vida. Pero es que ninguno vale que yo me juegue un presidio. ¿Qué presidio ni presidio, mulata? Aquí no hay ningún presidio. Esto es un favor que le estoy haciendo a Tavo. Él te lo va a agradecer. Y yo sé que tú quieres que él te lo agradezca. Está bien. Pero si yo me busco un lío por esto, yo hablo rápido. Y tú lo sabes. Te preocúpate que no va a haber problema. Oíste, mulata. No va a haber problema. Que quiero que tú me des lo mío. Porque tú sabes que estar aquí huele a quemado. Tú sabes que tengo tremenda pena contigo, mi socio. ¿Tú me estás enmarañando? ¿Eh? ¿Tú me estás enmarañando a mí?
¿Tú no sabes que yo te miro toda esta mierda en 5 minutos al revés? Sí, y vas preso. Vas preso porque tú sabes que tú has tenido muchos problemas con la policía últimamente. Y además tú sabes que el viejo... Aguanta. Fíjate, lo único que yo quiero es que tú me des lo mío y que no me jodas más y ya. Tú sabes que te lo vas a tener que ganar, Puri, ¿no? Vete para allá. No, pero si no es a mí, ¿a qué tienes que tenerle miedo? No, si yo no le tengo miedo a nadie, chico. Óyeme lo que te voy a decir. Tú me vas a dar a mí lo mío. Por las buenas. O por las malas. ¡Oye, tú estás vuelto loco! Pero si de eso mismo se trata, muchacho. Un amigo tuyo, por las buenas, me lo quitó. ¿Que te lo quitó quién? ¿Eh? Tavo. Y me dijo que te lo iba a entregar personalmente y así de paso cobraba una deuda que tiene contigo. ¿Y cómo coño él sabía que ese paquete era mío? A ver. Bueno, porque el otro día cuando yo salí del cabaret por la noche me lo tropecé. Vino hasta aquí para el asunto de los relojes. Y me precisó que tenía que llevármelo todo. ¿Mentira? ¿Mentira? ¿Eso es mentira tuya? Tú lo que me estás enmarañando a mí. Coño, Puri. ¿Qué pasa? Pregúntale a Tao. ¿Tú sabes dónde le está viviendo ahora? ¿En casa de su padrino ese que le dicen Toña la Negra? ¿Qué coño? Toña la Negra es el muerto ese que le baja a él. Yo no te creo nada de lo que tú me estás diciendo. Ah, ¿tú no me crees? No, no te creo, chico. Bueno, compadre, entonces registra toda la casa. Dale, registra. Puri, tú no entiendes. Tú, pregúntale a Tavo, compadre. O mira, pregúntale a Toña la Negra. A lo mejor alguno de esos muertos te dice dónde está tu mercancía. ¿Está bien? ¿Así que Tavo? Sí, Tavo. Está bien. Tú sabes bien quién soy yo. Tú sabes que yo soy el Puri en La Habana. Y que yo te busco. Y yo te encuentro. ¿Oíste? ¿Te metiste eso? ¿Eh? ¿Está bien? Te trajo esto, ¿no? A mí todo esto me parece muy raro, ¿sabes? Porque hace una semana que yo no veo a Medardo. Y de pronto se me aparece la mulata con el ruido este y sin ningún recado. Mira, cacho. ¿No será que Medardo se siente que está en candela por algo, no sé? Y se quiere deshacer de toda la mercancía que tiene. A ti no te pasa por la mente la seguridad que tiene Medardo. Ni te lo imaginas. Mira, no me juega esto ligado con lo otro. No me juega. ¿Tú quieres que te diga lo que yo pienso? A mí me da que eso es una clave para el tumbe. Déjame contabilizártelo. Ya, claro. A mí me parece que tú no has robado. Que Medardo necesita esconder esto. Por temor a que alguien se lo pueda reclamar. Puede ser. Puede ser. Ven acá. ¿Tú te puedes alejar por un tiempo de Medardo sin levantar sospecha? Yo me voy para casa el viejo. ¿Cómo están tus relaciones con Donato? También. Leticia es una caballa en el negocio ese de la psicología. Eso tú lo sabes mejor que yo. Óyeme, me parece que también te tienes que alejar un tiempo de casa de Toña. Me parece que no va a ser un lugar seguro tampoco. No es que yo sea la policía completa, como tú dices a veces, pero... ¿Por qué tú quieres que yo me aleje de Medardo? Mira, en primera, para llevarme todo esto para el laboratorio,
A ver qué cosa es lo que tiene dentro. Y en segunda, ver qué cosa va a pasar con esa gente cuando tú te pierdas un rato. Ven acá, Caridad o a quien más sabe dónde vive Donato. Eso, que yo sepa, no. Nada, eso no lo sabe nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste si tú sabes que esto aquí está en candela? Que estamos metidos en tremenda batalla. Tú sabes que Medardo me está embarajando. Yo tendré que hacer algo, ¿no? Benito Pleo. Osay, Beni, 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 Benito. Camabo. Osay, Beni, Benito Pleo. Osay, Beni, Benito Pleo. Osay, Beni, Benito Pleo. ¿Quién es usted y qué desea? Algo mío que tú tienes. Óigame, a mí me parece que usted está confundido. ¿Qué pasa, padrino? Eres tú. Oye, muchacho, por poco me da un soponcio. Pensé que era un loco. ¡Ay! Sí, sí. Oca, salgo para allá inmediatamente. No, él está aquí, espérate. Pablo. Dime. ¿Cómo, cómo, cómo? Coño, cara. ¿Está bien? No, no. Sí, voy a hacer lo que tú me dices, pero imagínate, el problema es que lo controla él. Sí, sí. No te preocupes, tranquilo. Bueno. ¿Tú conocías a la víctima? Peor que eso. Recoge que no mames. ¿Qué tú estás diciendo? Thank you.
Compañero, en estos momentos usted no puede pasarle. Sí, no, pero espérate, es que yo vivo ahí en esa casa. No, pero en estos momentos no puedo. Permiso, yo me ocupo del asunto. Ciudadano, acompáñeme. Sí, pero estoy preso ahora. Por ahora no, acompáñeme. ¿Cómo fue la cosa? No sé, lo mataron. Tengo los detalles todavía. A la vuelta en otra esquina, a ver si miramos para atrás. ¿Qué tú dices? No, no. Olvídate eso. Oye. Ese negro era mi hermano, mi socio, mi padre. ¿Y qué? ¡Dios, cómo! ¡Para de superar algo! ¡Dime! ¡Para de superar algo! ¡Nada! Así que tranquilo. ¿Averiguaste algo? Hay un ciudadano que vive aquí y que es de por aquí, por el barrio. Son amigos desde niños. ¿Algún antecedente? No, tú debes conocerlo. Él estuvo preso allá en la unidad, nosotros lo procesamos. Es un potencial delictivo. Se llama Octavio Sánchez Guzmán. ¿Y Omar? Estaba por allá afuera, a ver si lo localiza y lo interroga. Entrégale todos esos datos para que él se encargue del caso. Y tú habla con la mujer que descubrió todo este lío. Sí, está allá afuera. Si vive cerca, la llevas allá hasta su casa en el carro. Y habla con ella ahí, tú sabes cómo es todo este lío. Al parecer la causa fue la fractura del esternón, que debe haber lesionado la tráquea, lo que produjo un paro respiratorio de inmediato. Le dieron bastante golpe. Parece que el que le dio sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué tiempo lleva de muerto ya? Aproximadamente 3 horas. Bueno, yo tengo algo ya. Muestras de pelo y fibras de un material negro. Acá, ¿y se ha encontrado algún tipo de huella digital? Sí, sí, bastante, pero hay que mandarla para el laboratorio para que analicen eso. ¿Y el golpe de pómulo, médico? Ese fue hecho con un objeto contundente de forma cilíndrica, Pablo. Bueno, por la disposición de los golpes, menos el del pómulo, claro está. Me atrevería a asegurar que el asesino es un especialista en artes marciales. ¿Y boxeo no puede ser? No, no lo creo. Las zonas golpeadas fueron bien escogidas. ¿Tú crees que nos la estamos viendo con un karateka? No sería tan específico. Pero te repito, estoy casi seguro que es un especialista en artes marciales. Pablo, yo voy a seguir trabajando en el cuarto. Pienso que puedan aparecer más cosas ahí. ¿Está bien? Bueno, Pablo, nos vemos en el instituto. Voy a ir preparando la necro. Está bien. Tremendo lío que se nos ha formado ahora. No, era lo único que nos faltaba, yo. ¿Octavio está? Bueno. Ay, lo peor es que el motivo central del asesinato seguro que fue Octavio. ¿Y por qué no puede ser el robo, Pablo? Mira el altar. ¿Y por qué armaron tanto destrozo entonces? Ah, el asesino buscaba algo y simuló un robo. Y él estaba seguro que Toña la Negra estaba solo. Espérate, espérate, espérate. Siguiendo tu deducción es que a lo mejor estaba buscando lo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Sí. Estaba pensando en eso. Pero también es posible que el asesino no buscara algo material.
venganza. Es una pequeña hipótesis que tengo a partir de una información que recibí hace poco. Y que ni tú ni Octavio la conocen. El Puri está en la calle. Eso que usan en las películas, así como un color, así como el vestido mío, amarillo. Una gorra. No era una gorra. Era una cosa plástica, de eso que se usa con la gente que monta moto, ¿no? Un casco. Ajá. Sí, pero mire, ese hombre se fue en una motocicleta grande. Ay, deja bebé. Ah, y entonces por la mañana vi una mulata alta, bonita. Y hubo una clase de discusión, pero fuerte, fuerte. Una discusión que se oía bastante. Va a tener que pasar toda la noche en la funeraria. Por razones lógicas, ni Isabel ni yo podemos estar ahí. Me preocupa mucho la identidad de Octavio. Bueno, por eso mismo. Va a estar cerca, pero lejos. Bueno, ya tenemos algunos datos, así que podemos comenzar. Perfecto. Pablo, yo quisiera estar esta noche en la funeraria y mañana en el entierro. No. ¿Y ahí se pueden sacar varias cosas buenas? Ni en la funeraria, ni en el entierro. Le entregas todo a Omar para que se ocupe de eso. Y usted y yo vamos para la oficina. Bueno, huellas encontramos muchísimas. Casi todas pertenecen a la víctima. Hay otras que no están identificadas y hay un grupo que pertenecen al ciudadano ese que ustedes tienen bajo control. Se llama Octavio Sánchez Guzmán. ¿Y lo que te dio el forense? Lee ahí. A la víctima le dieron con un objeto muy contundente, cilíndrico. ¿Y tú estás seguro que el golpe de la ceja fue con un objeto duro? Sí, segurísimo. Y además cilíndrico, eso estoy convencido. ¿Y los golpes? Bueno, esos fueron con los nudillos y con los pies. El asesino utilizó guantes negros. Encontramos fragmentos en el escaparate y en el cuerpo de la víctima. ¿Y el golpe del cuello? Eso fue, parece, Pablo, con el pie, porque es muy contundente también. Yo creo que el asesino domina las artes marciales. Entonces le pegó aquí porque encontramos aquí marcas de grasa, suciedad. Me imagino que fue con el pie porque tenía que tener algún tipo de calzado puesto. Y además estaría sucio con la grasa. Entonces, estaba claro. Es un golpe técnico. Está bien. ¿Tú? Bueno, voy a seguir trabajando en eso. Sí. Bueno, usted dirá. Ay, usted me va a perdonar, capitán, pero es que yo estoy muy nerviosa. Cálmese. ¿Quiere tomar un poquito de café? Mire, yo quería explicarle, bueno, es decir, a mí me caía muy mal el difunto ese, que en vida fuera... Pero mire, por las razones que yo le quería explicar. ¡Cabo! Te busca. Claro, estaba jodiendo tan temprano, digo, mira. Soy yo. Ah. Quiero hacer tu favor, no molestar. Esto te lo mando a Medardo. ¿A mí? Sí. El único tower quieto que yo conozco en toda la banda es Ismael, aquí se rompe la transmisión entre usted y yo, mi padrino. ¡Me quedé para con usted!
que la teológica. Qué pena me da la muerte, compadre. Es seguro que lo siente más que tú. ¿Puedo pasar a verlo? Está en exhibición. Hasta mañana. Relájate, que está muy tenso. Está bastante deteriorado. Chico, ¿tú lo quieres comprar? Acá, pero ¿por qué tú estás tan agresivo conmigo? Que yo sepa, tú no eres ni doliente, ni pariente, ni nada que se parezca. Y ese muerto lo puse yo. Además, que tú haces dando tanta vuelta por aquí. Tú y yo tenemos una cosita pendiente. Eso mismo quería hablar contigo. Ven acá. Coño, tu madre, lo que te trae. Hay gente mirando. ¿Qué dónde pasa? Aquí, sobre una capilla. Cámate, Tau, déjame explicarte, ¿verdad? Mira, ese paquete era de Puri, ¿no? Entonces yo se lo saqué de la shopping y... Vaya, pensé que podía quedarme con él. Como tú me dijiste que quería comprar y vender al por mayor, pues yo pensé en ti, ¿no? ¿Y tú no sabes el proceso que yo tengo con el Puri? No lo sé, él fue el que me lo dijo. ¿Tú le dijiste que yo tengo eso? Claro, sí, hasta amenazó con matarme. ¿Tú sabes lo que a mí me extraña? ¿Tú quieres que te diga lo que a mí me extraña? ¿Por qué no lo hizo? No, pero lo puedo hacer en cualquier momento, Tavo. Tavo, tú tienes que ayudarme. Tú tienes que traerme el paquete. Compadre, yo te voy a llevar en el negocio. No vaya tan rápido. Cuando se termine el entierro, hablamos. Y aquí se terminó. Pablo, José y yo estábamos viendo esto. Perdóname, Isabel, un momentico. ¿Ya tú terminaste el trabajo que estabas haciendo con Omar? ¿Cuál? ¿El de los relojes? Sí, ese. Sí. Te voy a enseñar una cosa. Realmente lo acabó otro compañero, ¿viste? Porque yo estaba para allá, para lo de muerto. Mira qué sorpresa. Esto venía dentro de los relojes. Ya me voy. Hay que discutir quién lo hizo. Octavio, yo... Pero quería decirte que... Que no tienes por qué estar en casa de los viejos. Tú tienes casa. Yo lo sé. Lo que pasa es que... Me voy a demorar un poco. Un poco para allá. Por ella. Ya eso se acabó, Fela. Hace mucho rato. Es que... Yo tengo un amigo. Mira, yo me crié en el barrio igual que tú.
conozco el ambiente. Nunca lo acepté como tú, pero bueno. No sé, si tú estás dentro ahora, no veo por qué tengo que estar fuera. Mira. La muerte de Toño no fue casual. Era a mí. Era a mí que iban a matar a Fela. Yo estoy negociando con gente que no perdona. Bueno, yo no sé qué gente son esas ni qué negocio, pero quería decirte que yo ya te perdoné hace rato. Vamos a buscar un lugar más adecuado para hablar de todo esto. ¿Qué haces tú en la oficina? Oye, déjate de ironía conmigo. Yo no me meto en tus cosas para que tú no te inmiscuyas en las mías. Aquí todo el mundo se mete en mis cosas y tú lo sabes, papá. Por tu forma de vida. Hay que ser más discreto. Igual que tú. Para cubrirte las espaldas. ¿Tú crees que todo ese trapicheo y la vendedera que tienes aquí no llama la atención? Papá, con la fachada que tienen tú y mamá, ¿quién va a sospechar de mí? A ver, ¿quién? Hoy estuvieron averiguando. ¿Quién estuvo averiguando? No sé. Pero creo que fue la policía. Gracias, mi tío. Oye, ayú, ¿sabes cuánto es? Ayú, cuatro fulas. ¿Money? Cuatro money, mete para ahí. Deja ver, ese es el tipo, además. No te preocupes, aquí hay confianza. Mira, tío. ¿Qué? ¿Llegaste? ¿Conseguiste lo de nosotros? Están oyendo la conversación. Oh, qué bueno. Oye, ven acá, ¿cuándo puedo hacer la compra? ¿Mañana? ¿O pasado? Siempre a las 12, que es cuando el chiva de la puerta no está. Está bien, está bien. Ah. Niño, tú sabes que se me olvidaba, esta noche vamos a vacilar. Que los extranjeros nos invitaron. ¿Tú sabes cómo es? Curi, ¿y la mercancía qué? No, todavía no la tengo. Todavía no la tengo. Oye, además, date cuenta que hay un muerto por medio ahora. Que no es fácil. Pero si no la recuperas, va a haber dos o tres, yo no sé cuánto. Acuérdate que con el diplomático no se juega. ¿Ah, tú crees? Eso a mí me tiene chispeado. ¿Tú crees que yo no lo sé? Ponte duro, Puri. Ponte duro con Medardo. Ese tipo se la sabe toda y nos va a dar una línea de madre.
Mira, chica, confía en mí, eso es una cuestión de tiempo, eso no tiene problema. Pasa. Pero es que no es solamente él el que está pidiendo su parte. Asdrúbal ya empezó. Oye, dile a Asdrúbal que no joda, que él ha cogido aquí bastante en este negocio. Sí, sí, sí. No, no, sí. Es que yo me... Oye, pero en este negocio, quien se la jugó fue él. Se la jugó él. Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú estás conociendo con los cabos? ¿Cuál es tu película? No, papá, no. Espera, espera, espera. Yo estoy conmigo. ¿Ah, sí? Sí, no, pero contigo también. Pero sin perjudicar a nadie, Puri. Está bien, chica. Oye, confía en mí, que eso es un problema de tiempo. Rosa, ¿qué tal? Cariño. Espera un momentico, Rosa, no cuelgues. ¿Qué pasa, Biel? En la sala hay un joven que quiere verte. Bueno, dile que se siente, ¿no? ¿Quién es? No sé. Me pidió que te dijera que es el diplomático. ¿Qué tal, diplomático? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Pero siéntate, hombre. Nos vamos a conversar de pie, ¿no? Siéntate. ¿Para qué querías verme? Tengo algo que te interesa. No. Yo diría mejor algo que es mío. Por ahora lo tengo yo. Sí. Y está tan caliente que quema. El fuego se apaga rápidamente, diplomático. No lo creo. La candela es... demasiado grande. Tú la sabes toda, ¿eh? Por eso subsisto. Ahora, te advierto. El precio de la mercancía bajó. Al Puri tú le ofreciste 40.000. ¿O es que tú lo prefieres a él? Yo quiero mi mercancía. No me importa el que me la dé. Pero ustedes han formado mucha cochambre. Ese fue el Puri. No sé, ni me interesa. Lo que tú tienes vale 25.000. Coño, pero tú le vas a sacar mucho más. Yo no te he preguntado cómo te hiciste de ella. Está bien. 25.000. Trae la mercancía. No la tengo aquí. Y a lo mejor no la tienes nunca. Estás utilizando a un tipo que te queda grande, Medardo. Hasta ahora yo he utilizado a ese tipo. Y lo voy a seguir utilizando. O el que se acaba. Es el tipo. Yo te advierto. Y además, negocio con el que tenga la mercancía. No me importa quién sea. Espero que me llames rápido. ¿Tú? O el tipo. Oye, Henry, hace una pila de tiempo que no te veía, compadre. Nada, aquí, para macho. Esto es lo tuyo siempre, ¿no? Ay, algo. Pero tienes gente nueva aquí, ¿no? Sí, hay un grupito ahí que no. Vino de la escuela. No, nueva. Sí, sí, sí. No, 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 no he puesto nada de esto. Ahí tiene su. Buscando buenas cosas para acá. Oye, espérate, vamos para acá ahora. Okay. Para adentro primero. Para adentro primero. Para adentro.
Napoleón a tu entrada. Por la puerta, Medardo. Por la puerta. Ven acá. Mira, vamos a hacer una cosa. Quédate con los relojes digitales y déjame a mí las cajas viejas nada más. ¿Por qué no lo hacemos, Revi? Porque ese negocio está comprometido, ¿sabes? Mira. Tú fuiste que me metiste a mí en toda esta candanga. Yo estaba muy tranquilo. Y ya puso un muerto. A lo del muerto tú lo abras con el puri. Con el puri. Los míos son los negocios, mi hermano. ¿Tú lo sabes? ¿Tú estás seguro que fue puri? Oye, ¿quién otro podría ser? Javi. Vamos a dejarle las suposiciones a la policía, porque ni tú ni yo somos policía. ¿Cuánto me vas a dar por todo eso? Te voy a dar, no, los relojes digitales y 1000 pesos. ¿Tú crees que yo soy como el niño? ¿Qué coño tú quieres, chico? ¿Qué es lo que tú quieres? No te vayas a pensar que yo soy ninguna de esas muchachitas que tú le grites, se pone nerviosa. Yo te viro todo esto al revés y además tienes que pagarlo tú. Está bien. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? La mitad. La mitad del negocio grande ese que tú tienes. Bueno, tráeme la primera mercancía que voy a buscar el punto. El punto lo pongo yo. Esa es mi garantía. Esa es tu garantía. ¿Y la mía? Resuélvela como pueda. Nemesio Piedad Alfonso, conocido como el diplomático. Ha sido sentenciado varias veces por estafa, tráfico ilegal de divisa y juego prohibido. No tiene vínculo laboral ni conocido y lleva una vida placentera y disoluta. Lo que se llama un maceta. Pero de barro cocido, con esmalte y todo. El tipo se las trae. Bueno, por el círculo que andamos, anda el asesino. Y también un buen tráfico de joyas y divisas. Chico, yo no sé, pero yo creo que hubiera sido más fácil que tú te hubieses echado esa joya en el bolsillo y la hubieras sacado en la tienda. Pero estás loco. ¿Y todo el trabajo que yo hice? ¿Qué trabajo? Coño, el de sacarle los brillantes a una sotilla. El de sacar 4 prendas que estaban terminadas ya y el de justificar todo ese papel. Ese trabajo no lo puedo hacer yo solo. Pero pudiste elegir una persona más correcta, más adecuada para sacar eso de la tienda, ¿no? Alejandra tiene facilidad correcta. Además, ella saca las joyas, se da al novio. El novio te la da a ti y ahora estamos compartiendo tú y yo, ¿no? Por eso mismo es que se formó el tumba que tumba. Y hasta la mercancía está en peligro. ¿Cuánto le ofreciste al tipo que la tiene? El triple de si la cambia en la casa del oro y sin riesgo. Isabel, ¿hablaste con la psicóloga de presidio? Sí. Ella misma fue la que atendió al puri cuando estuvo preso. ¿Y? Bueno, según ella, el puri tiene un carácter violento que se manifiesta o cuando se ve en peligro o cuando lo atacan. Ella cree que él es capaz de cometer cualquier delito. Ahora, pero que no llegaría al asesinato. ¿Y sobre artes marciales? No, no, eso sí está claro. Eso no aparece ni en el expediente ni en ninguna investigación. Yo te aseguro a ti que el puri no sabe nada de karate ni de otra cosa. Es más que ni boxea.
Bien. ¿Tú, Juan José? Mira, nosotros recogimos una gran cantidad de muestras de cabello que había ahí en el lugar de los hechos. Pero lo que pasa, Pablo, es que a esas casas la visita mucha gente. Y no hemos podido identificar ninguno a quién pertenecen, a no ser los que pertenecen al occiso, ¿no? ¿Eso nada más? Hay otra cosa. Determinamos ya que el asesino trabajó con guantes de piel. Entonces analizamos en el laboratorio y llegamos a la conclusión de que los guantes son nuevos. Y eso nos trae otro problema. No coinciden con los que usa el Puri. Parece que dio resultado la reunión entre ustedes dos. Sí, parece. Bueno, eso es todo. ¿Qué piensa ahora? Que el próximo muerto va a ser Octavio. La gallina esa que atacó calle atrás, ¿qué? No, es un gallito medio desplumado que se me ha salido del corral. Y me hace falta. Se va a demorar en virar el gallito ese para correr. Es por el bien de todo, Fela. Yo sé esperar. Y no tengo apuro. Lo que quiero es que vuelvas. ¿Viste a Medardo? Tú sabes que anda huido. Se me esconde. ¿Y el tipo que tiene la mercancía? Oye, tú sabes que yo, para ir a ver a ese tipo, tengo que ir con un revólver. ¿Qué te pasa? Coño, ¿y qué esperas para ir a buscarlo? Oye, aguanta. Ya yo hablé con el diplomático y Medardo hizo un arreglo con él. Y yo hablé también, entonces él se va a ocupar de eso. Parece que está viendo muchas películas de Omnivideo, porque los guardias esos tienen más tipo de parecer de películas de Omnivideo. ¿Trajiste la mercancía? Si yo estuviera en una escuela primaria, a lo mejor iba y traía la mercancía. Tú sabes que eres hombre muerto. Dale, coño. Capitán Pablo. Correcto, correcto. Vamos, Javier. Dale para acá, que te voy a resbaratar la carona esa que tú tienes. Que tú me miras. No me jodas, coño. Dale para allá. ¡A mí no, chico! ¡Oye! ¡Oye! ¡A mí no! Mire, policía, son unos abusadores. Se le querían dar a aquel que se fue por allá. A ver, la pierna. ¿Qué pasa?
No, yo no tengo pasaporte, lo mío es hasta carnet de identidad. ¿Sí? ¿Cómo usted pudo hacer esas compras? No, un extranjero que es amigo mío, que conoce a mi familia. ¿Dónde está el extranjero? Coño, estaba aquí ahora mismo, vaya. Mira, va a tener que ir con nosotros. Que no, pero ven acá, pero... Hasta que llegue el extranjero ese. No, no, pero un momento, ¿se puede hablar con...? Oye, espérate, ya. Adruba Curi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién vendió la mercancía al ciudadano que acaba de salir? Bueno, miren, nosotros. Desde ahí. A ver, tenés que acompañando. Pero nosotros no hemos cometido ningún delito, compañero. ¿Cómo no? Ustedes son autores del delito de tráfico ilegal de divisas. Por vender mercancías a personas no autorizadas. Así que por favor, tienen que acompañarnos. ¿Qué cosa más grande me da tú? ¿Cómo te llevas a Toña, compadre? ¿Y cómo te voy a llevar a ti si no me das lo mío? Ahorita. Creo que lo maté, Omar. Dame acá.
estás jodido. Vete. No. Vamos, yo te llevo. ¡Vete! Dale, que tú estás jodido. ¡Oye, que te vayas, te digo! ¡Es una muerte! ¡Estás jodido, coño! ¡Vete! ¡Vete, coño! ¡Vete! ¡Dale! ¡No te pueden ver aquí! ¡Vete!